Increïble la feinada que ha fet la Rosa Maria Ricomà al capdavant d'aquest Museu d'Art de Tarragona durant més de 20 anys. Ens ha agradat molt repassar doncs, tota aquesta trajectòria. I ara ens n'anem perquè escoltàvem rumba al principi del programa. Seguim parlant de cultura i és que la rumba va ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat i nosaltres tenim aquí algú que sap molt com està aquesta candidatura. Ell és l'Àngel Juárez, president de la Red Internacional d'Escriptors per la Tierra. Àngel, benvingut, eh? Bona Tornem tarda. A estar aquí, m'agrada molt avui. A més, el que vens a defensar una mica i explicar-nos, perquè la rumba és d'aquelles coses que et posa de bon humor. Dice la filla de Peret que la rumba es alegría. Pues sí, es sí, alegría, sí que ho es, sí. Entre otras cosas, es sí, alegría. Sí. Y un modo de vivir también, de muchos miles de catalans. A més, és un reconeixement que mereix, no, Àngel, aquesta sensació? És molt català. O sea, la gente se equivoca con este tipo de cosas. Hubo un tiempo, recién llegado yo a Tarragona, hace ya unos 50 años, por ahí, que en alguna discoteca se daba como un poquito, ¿sabes? Era como de yen de segunda clase, ¿no? Uh-huh. La rumba, flamenco, como que eran en aquellos años que se llamaba charnego y este tipo de cosas. Ahora más no más que aquellos últimos años no se habla mucho. Pero en aquellos tiempos las discotecas la ponían y la ponían sobre todo para toda esta cantidad de miles de personas que vinieron, que es lo que es Tarragona hoy día, ¿no? Y yo recién llegado a Tarragona, pues ¿qué discoteca era la que había abierta en aquellos tiempos? ¿Qué había? Pues el Totens. Y en el Totem, que fue donde conocí a la que es mi compañera, pues... ¡Oh, historia de amor, eh! Sí, ahí nació con una rumba de Peret, además. Y bailando una rumba de Peret, ahí nos enganchamos. Bueno, pues la rumba, como igual que me ha pasado a mí, soy consciente y somos conscientes que le ha pasado a miles de parejas... Porque tiene esta magia, ¿no? No solamente en Cataluña. Al mundo. Es un producto catalán, pero que, sí, que si vas a algunos países latinoamericanos, vamos, Peret es archiconocido, ¿no? No solo Peret, y Chacho y otro tipo de cantantes de aquellos tiempos. ¿Y quién no en todas las fiestas populares aquí, en Tarragona mismo, en las fiestas de Santa Tecla de Faen, que venía el Gato Pérez, que venía el Rumba 3, que venían los Amaya, que venían los Manolos, que venían cantidad de grupos de los fundadores, ¿no? De lo que era Pérez, lo que es Chacho, y también le acompañaba algunos como el Pescadilla y algunos más. Pues... ¿Cómo está ahora mateix esta candidatura a Patrimoni? Como bien dices, estamos dirigiendo pues, la RIE, la Red Internacional de Escritores para la Tierra, y desde ahí, desde Mare Terra, que siempre hemos estado defendiendo los derechos humanos y lo que es la justicia ecosocial, en la RIE lo practicamos bastante la parte cultural. Y es que estamos convencidos que a través de la cultura se llega a la transformación de la sociedad. Convencidísimo, además. Y hace un año en los Premisonas hubo uno de los premiados, me dice, nos gustaría, vamos a empezar a crear una plataforma, una candidatura para la rumba catalana. ¿Nos apoyáis como Mare Terra, como RIE? Digo, es que me encanta, claro que sí, seguro. Y ahí empieza la aventura, hace un año o poco. Y la aventura es que nos hemos hecho multitud de reuniones, hemos ido abriendo poquito a poco el abanico y en estos momentos tenemos... Pues algunos queda vivo, como el Chacho, que fue el que introdujo el piano en la rumba catalana. Tiene más de 160 discos más o menos editados, ¿no? Y por supuesto Pérez, que es el inventor del ventilador, aunque hay algunos que se le disputan esa historia, ¿no? Y hemos empezado a trabajar, hemos montado la entidad ya está legal, ya está en el registro, ya tenemos el número de NIF y hemos ido abriendo y hemos implicado también a toda la Federación de Vecinos de toda Cataluña de Vivienda Social, con dos compañeros ahí, nosotros también como grupo de payos, porque a veces... La rumba mayormente es gitana y lo toca la mayoría gitanos, pero es historia y es cultura catalana, indudablemente. Por lo tanto, no se puede dejar marginar ni hacerse pues, sectarismos con otros grupos sociales. O sea que somos todos gitanos y payos. Y estamos todos con entidades apoyando fuerte y cada vez tenemos más apoyo. Tenemos que ir
casi seguro, no, seguro, con los gitanos franceses. Tenemos reuniones también con los gitanos franceses. Hay que recordar que había un grupo que yo estoy enamorado de él toda la vida, que es Gypsy King. Kings, claro. Gypsy King son, pues, desde la Cataluña Nord, llámalo con Bulgis, sí, sí. Pero es la zona allí de Perpiñé, la zona norte. Uh-huh. Esos también están, ya hemos tenido reuniones y la verdad que se está creando un foro que está quedando muy poquita gente fuera, ¿eh? Pero de personas muy conocidas. La Generalitat ya reconoce la plataforma, ya hemos hecho varias reuniones, la Diputación de Barcelona, aquí en su momento también hablé también muy ligero, pero muy rápido, con Ricomán, el alcalde, y me dijo, sí, encantado, ¿eh? Apoyaremos, y también hemos hablado también con todos los grupos socialistas y estamos esperando una reunión con el ministro de Cultura y la directora, por ejemplo, de Cultura Popular. Una feinada, ¿no?, aquest viatge fins a poder aconseguir el patrimoni, ¿no? Son de estos trabajos que no solamente está reconociendo un derecho de todo un pueblo en cultura, sino que además yo me siento bien, estoy contento. O sea, ¿sabes a veces que vas a reuniones y te tiras a veces en reuniones 3 horas y dices, uff, de verdad? Esto no. Lo que hay que hacer por la justicia social, coño. Esto no, esto es muy bonito. Por ejemplo, presentando el otro día en la SGAE en Barcelona, eso es que salga media sala, se levante y se ponga a tocar rumba, oh, eso es emocionante. Es increíble. Es emocionante, ¿no? Porque la rumba, ¿no?, de Van Perdre Peret, que era una figura increíble, ¿no?, un dels pares de la rumba, podríem dir, però segueix més viva que mai. Es que por ahí van los tiros. Yo creo que es que hace falta. Ya en su momento, el Parlamento, pues lo hizo como interés cultural, la rumba catalana, eso ya está. Lo que pasa es que se quedó sin presupuesto y está, eso no sirve de nada, la proclamación. Pero eso lo estamos intentando, que el 24 de julio, que es el día que el Parlamento lo nombró como interés cultural, la rumba catalana, sea el día de la rumba catalana en todos lados, en el mundo. Haya un día de rumba catalana donde se impulse, se promocione en todas las fiestas populares de toda Cataluña y de fuera de Cataluña, ¿por qué no? Y también de algunas partes de Francia, se coordine actividades, gastronomía, temas culturales, y se pueda enseñar a todos los jóvenes que están saliendo de nuestros barrios. Aquí tenemos dos grupos que suenan muy bien, Vergüenza Ajena, tenemos también Retales, tenemos y varios que están saliendo y que surgen solos. Se ha puesto de moda el vermut rumbero en muchas fiestas de barrios. Pues eso no hay que perderlo y ahí se tiene que apoyar, porque se está apoyando a muchas historias culturales directamente con presupuesto, a muchas fiestas de toda Cataluña, menos de la rumba, curiosamente. Pues bueno, vamos a eso, vamos a alcanzar este tipo hasta conseguir la Casa de la Rumba, que lo más céntrico sería en Barcelona, pero la Casa de la Rumba donde pueda aprender a hacer rumba, a la percusión, a tocar lo que es el ventilador. Clar, perquè ensenyar. La rumba té aquest punt màgic, no?, d'espontaneïtat, de joc, no?, de començar amb una manera i connectar d'una altra, no? ¿Quién no va paseando por cualquier barrio de Tarragona y en algún banco ve a dos ahí dándole ahí a la guitarrilla, dándole ahí a la rumba, que además normalmente suele ser rumba, porque flamenco y rumba catalana. Sí, sí, sí. Y después hay otra rumba, que es la española, que es la que tocan, y algunas muy bien tocadas, que son los Carmona, en fin, toda esta gente que es muy conocida y mediática, muchos de ellos, ¿no? O está también otra rumba, que es la Habanera, la rumba de Encuba, o en fin, otro, pero la rumba catalana, la del ventilador, es en Cataluña. Y después se ha ido abriendo a todo el mundo, ¿no? Pues eso se tiene que impulsar, se tiene que cuidar, pero tiene que hacer desde las instituciones. Y es un trabajo, y estamos ahí. Y crear la candidatura, porque esto todavía quedan años para que llegue a la UNESCO. Y la UNESCO, ojalá, lo nombre, pues, patrimonio cultural. Allá sí que será inmaterial. Una festa gran, ¿eh? Espero que sí. Espero que llenemos aquí todas las plazas de Tarragona, como la vamos a hacer en toda Cataluña, porque hay bastante movimiento en Girona también, en Lleida y bueno, en Barcelona. Carre Gracia, todo el barrio de Gracia, la Peret y el Chacho eran de una misma calle, y eran amigos, eran vecinos, era de la calle La Cera, ¿no? De La Cera. Y hay allí, de hecho, todo un símbolo, una escultura y una serie de cosas. Eso creo que es algo muy bonito, es algo que no es solo música, y lo que hablamos, con todos los tiempos que está cayendo, hay que trabajar
por la alegría, por la forma de pensar, por la forma de vivir. Es que la rumba es mucho más que rumba, eso es lo que decimos todos. No, y posa llum, ¿no? En tiempos sí, una mica foscos, sí, ¿no? Nos posa sí, como mucha llum, ¿no? Inmediatamente, cada vez que hacemos alguna reunión, como ahí tenemos también el sabor de gracia a Siku, que es un miembro compañero nuestro en la entidad, en la plataforma. En la plataforma, imagínate, tenemos nada menos que a la hija de Pérez, al nieto de Pérez, al hijo de Chacho, todos están dentro de la entidad que hemos creado. Y es raro, cuando acabamos una reunión, que uno aparece que una guitarra. Pues escolta, Ángel, que vagi molt bé aquesta trajectòria. Espero que el proper dia que ens veiem aquí sigui per fer la festa de celebració, sí, sí, que realment la UNESCO doncs ha acceptat aquesta candidatura, ojalá, ojalá, no? I que la puguem celebrar. Nos vamos a beneficiar todo el mundo. Serà una gran notícia, segur que sí. Encantada de tornar-te a tenir aquí, Ángel. Muchas gracias. Seguimos. Ja ho veieu, nosaltres avui tanquem també des de la part alta, i és que anirem fins allà per conèixer l'Eustaqui i l'Eva. Ells són pare i filla i tenen un taller de restauració molt especial, situat en un lloc pràcticament idíl·lic. Res, nosaltres us deixem amb aquesta història tan màgica i ens retrobem aquí demà. Adéu!